esfuerzo ahora que se ha venido haciendo en Centro Blade desde hace 15 años, pues es tratar de revertir esa pues desaparición del nombre de Blade, precisamente que ha sucedido porque al ser un nombre también tan polémico, fue entrando y saliendo de los distintos círculos y de las distintas tendencias a las que se iba acercando, fue teniendo una serie de confrontaciones ideológicas y posiciones estéticas que lo llevaron a separarse de grupos que inicialmente fueron incluso impulsados por él, ¿no? Entonces había un constante ir y venir en su vida de personalidades y gentes. Y entonces, pues, gentes que él mismo de algún modo alentó, construyó o les puso una plataforma para que empezaran a hacer lo que llegaron a hacer, como José Luis Cuevas, pues brillaron mil veces más, ¿no? Sin embargo, entre sus contemporáneos, pues era muy respetado por la cantidad de conocimiento que tenía. Entonces nos toca a estas generaciones volver a poner a circular su arte en primer lugar y con él sus ideas, su historia y sus lecciones, ¿no? A mí me tocó ver en torno a esta temática que hoy nos ocupa una discusión fabulosa entre Francisco Toledo y él, en el que pues bueno, hablaban de la línea como personajes vivos, ¿no? O sea, estaban hablando de líneas y estaban hablando de realmente cómo transmitir la esencia de la vida a través de un trazo, ¿no? O sea, los dos, por ejemplo, desarrollaron una estrategia en diversas épocas y diversas obras de trabajar líneas múltiples, ¿no? Hay varios dibujos de Vlad y eróticos en los cuales, pues, traza a través de líneas múltiples un nudo de erotismo, un nudo de deseo, un enredijo de caricias y movimiento, ¿no? Eso en Toledo también era muy común, ¿no? Incluso inventó instrumentos como para el grabado, poder trasladar esa vibración que te otorga la posibilidad de que en un solo trazo haces seis líneas, ¿no? Continuas, y eso pues genera una vibración de la figura que trazas, ¿no? Entonces, ellos hablando de eso, de estas líneas múltiples, o de cómo Toledo decía, pues yo ya ni siquiera veo el grabado, ¿no? O sea, yo más bien lo toco. Y conforme voy tocando, voy viendo si ya logré resolver o si la imagen todavía no dice lo que creo. Y dice, por eso hice una biblioteca para ciegos, ¿no? Porque me di cuenta que yo leía en braille mis grabados. En realidad, ahí es a donde decido los tirajes. Una vez que ya toqué y entendí que la imagen está completa. Y Vlad dijo, pues claro, o sea, es que es muy manual el grabado, la gente cree que no es así porque ya le llega la impresión y nosotros estamos en la placa y aunque pues a veces nos quemamos y todo porque estamos ahí tocando los metales todavía contaminados de ácidos y de demás químicos, ¿no? Y era un diálogo que era pues entre un tema casi como alquímico que tenía que ver con las técnicas del grabado, pero también alquímico en el sentido pues de la magia de ese intento de transmitir la vida, ¿no? A través de un objeto o de crear vida. Y entonces pues hablaron después ya de cosas de pintura y demás, pero el gran parte o el núcleo de la conversación, puesto que lo que teníamos en el Instituto de Artes Gráficas era una exposición de los grabados de Vladi, pues se centró en ello, el dibujo y el grabado, ¿no? Y entonces,
pues Blavi hablaba de las libretas y Toledo decía, pues yo no he sido, ¿no?, tan sistemático en la cuestión de las libretas. Yo más bien no he dejado de pintar las paredes desde niño, los muebles. Y eso creo que fue porque mi papá me dio permiso, ¿no? Y realmente sí, ¿no? O sea, Toledo estaba en una sillita sentado en las oficinas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, hablando por teléfono, en una mesita chiquitita donde apenas si cabía el fax inmenso que tenía enfrente de él, mientras la secretaria estaba en una mesa del doble de grande que esta, con todos los asuntos de Toledo por atender, y Toledo estaba hable y hable por teléfono, por la oreja que todavía oía, y estaba todo el tiempo dibujando la mesa. Esa mesita la cambiábamos como cada 7 días porque la llenaba, ya después estaba en las patas, ya estaba llena de changuitos, de sapos, de conejos, de erotismo, de personajes raros, de campesinos, no sé qué. Y pues las teníamos que sacar porque al rato se convertía en peligro que esa oficina donde entraba todo Oaxaca, pues se la fueran a robar, ¿no? Y además pues ya no le cabía un bicho más, entonces pues había que cambiarla por otra para que se llenara otra vez de chapulines y de mantisagradas y de personajes huyendo, ¿no? Pues Vladi le decía, no, pues a mí me pasa lo mismo con las libretas y he llegado a estar en sesiones en que se me termina la libreta y yo estoy escuchando a un filósofo que está dando una cátedra increíble en la UNAM y tengo que seguir dibujando y ya no sé qué hacer y me he pintado las camisas, me he dibujado en las manos. Y le decía a Toledo, no, pues tú estás ya mintiendo. No, pues todos somos unos grandes mentirosos, le decía Vladi, ¿no? O sea, fue un diálogo realmente pues muy apasionante que duró varios días, ¿no? Y pues básicamente lo que me enseñó es que sí, el dibujo y el grabado para ellos dos era un territorio además muy independiente de la pintura, aunque tuviesen gestos dibujísticos o bases dibujísticas para algunas de sus pinturas, ¿no? A ver, creo que ahí atrás quería decir algo, Silvia. Yo creo que para Vladi el dibujo también formaba parte de algún estrato de la dimensión pictórica, ¿no? Ahora que mencionabas la alquimia, me parece muy interesante justamente resaltar el panel de la revolución fundamental, ¿no? Que un poco tiene que ver todo con el diálogo que hicimos con la exposición y que justamente este lino tiene unos hoyos, ¿no? En la tela. Parece que se trata de un deterioro, pero este deterioro fue realmente desde el taller de Vlad. O sea, en el taller se le cae el ácido con el que muerde los grabados. Y en esto, ¿no?, que sucedió de manera casual, pues Vlad lo retoma. Y no me parece que sea un elemento aislado el hecho de que este panel justamente solo lo deje como un dibujo. Incluso creo que sería importante aquí remarcar que para pintar dibuja, y dibuja mucho antes en los cuadernos, pero también lo que está haciendo es desdibujar, ¿no? Al pintar se esfuerza en hacer esta forma de desdibujar la figura. Por ejemplo, no sé, hay registros, tú los conoces bien, de obras que están en un estado que no es el final. Y el estado previo tiene un dibujo mucho más delimitado que un dibujo que no es de que lo pictórico, obviamente. Entonces me parece que más que distinguirlos es un diálogo súper importante porque se toman ambas cosas con mucha seriedad, lo que decíamos desde la
Sí, así es. En ocasiones incluso Vlad llega a decir pues que él, su pintura ideal sería desaparecer el dibujo de él, pero eso no quiere decir que sea desaparecer el proceso dibujístico que hay antes de ella, sino en la imagen final, ¿no? Y pues bueno, para cerrar las intervenciones de la mesa, le voy a ceder la palabra a Roberto García, quien es el que hace citas explícitas y reconfiguraciones de Vladi dentro de sus composiciones en varios momentos de su carrera o de sus trabajos. Retoma esto y pues vamos a escuchar la explicación que nos da ese modo de encarar la obra de Vladi. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias a Fernando, a Silvia, a todo el equipo de Centro Vladi. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes en esta mesa, compartiendo muros con Vladi, que pues creo ya está de más decir que pues ha sido una influencia, ¿no?, fundamental en pues, buena parte de mi trabajo, ¿no? Además de otros varios artistas. De hecho, ya han mencionado aquí en dos ocasiones, tres ocasiones, pues la manera de Vladi de dibujar o de acercarse al dibujo, ¿no? Cuando era joven haciendo todas estas copias de otros artistas, de esculturas, de lo que pues caía pues de referencia, ¿no? Que él podía encontrar, ¿no?, a lo largo de sus viajes o sus estadías en ciertos museos o incluso de libros. Y yo lo retomé literalmente, ¿no? Está como una enseñanza, el contemplar, el ver y copiar las cosas que a uno le llaman la atención es una manera de aprender. Entonces en mi formación pues fue importante, ¿no? Esta dinámica que retomé de Vladi, ¿no? En esta etapa formativa, o sea, estoy hablando ya hace 15 años o más, pues fue muy importante y también revelador. A mis manos cayeron también estos libros, estas publicaciones de Vladi. Una de ellas fue una colección de los dibujos eróticos, que pues me voló la cabeza, principalmente por la manera en que Vladi trataba la línea, ¿no? La manera en que él hacía y deshacía tanto la forma como el espacio, tanto el espacio se conforma y viceversa, ¿no? Algo que yo no entendía en ese momento, ¿no? Pero me impactó de tal manera que pues seguí pues consiguiendo más libros de él. Cayó también en mis manos el de Abrir los ojos para soñar, donde bueno, ahí ya él contaba, ¿no?, ciertas anécdotas, ciertas reflexiones, tanto de la técnica, de la pintura, del dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue lo que también a mí me ayudó a reafirmar esta metodología de copiar. Como lo comentaba Fernando, pues en estos grabados que están presentes están muy claras estas citas a dos pinturas de Vladi. Y algo que me quedó muy claro es que copiar por copiar pues no tiene mucho sentido más allá de desarrollar una habilidad técnica. Para mí era importante también hacer ciertas modificaciones, lo mismo que hacía Vladi, ya Eco lo comentó hace un momento, ¿no? Creo que es muy importante el no perderse dentro de las copias, ¿no? O dentro del autor, de una persona. Ahí entra también el individuo, o quién está haciendo, en este caso yo, ¿no? Estar copiando. Y por ahí un escritor decía que uno copia lo que ya estaba dispuesto a crear, ¿no? Es una manera muy bonita de ver esto, pero lo interesante es qué más uno puede aportar, ¿no?, a estas copias, a estas imágenes que ya están hechas, que ya están dichas. Y durante mucho tiempo usé yo el dibujo justo para seguir aprendiendo y dominando la técnica, aprendiendo pues justo de los viejos maestros, de las personas o artistas a quien yo de alguna manera admiro, ¿no? Pero también es importante que al hacer estas modificaciones hay cierta subversión, hay cierta
Pues sí, cambio a la solemnidad que a veces le tenemos a estas figuras, ¿no? O este respeto. En el momento en el que uno está modificando esas imágenes, creo que nos estamos poniendo a la par, ¿no? O pretendiendo estar a la par de estos artistas. Entonces, es algo que pues, seguí haciendo durante muchos años, pero también me di cuenta que hay cierto límite, ¿no? Porque justo uno se empieza a perder en esas obras que uno está copiando y llega a engolosinarse, ¿no? El acto de copiar es muy fácil, digamos, relativamente, ¿no? El maestro Gilberto Aceves Navarro decía que pues, copiar lo puede hacer cualquiera, pero crear eso es otra cosa, ¿no? Y creo que en Vladi también está muy presente. Vemos que sí o ejerció varias copias, por ejemplo hay una que me gusta mucho de Las Meninas, en donde pues se apropió completamente del cuadro a Velázquez, creo que lo pintó como pirata, le puso un parche. Entonces el uso del humor también es importante, ¿no? En varios momentos de Vladi, y es algo que también le aprendí, que viene justo esta subversión a las imágenes, a la solemnidad que tenemos, ¿no? En justo hacer y deshacer a voluntad. Y de ahí es que he partido para pues el trabajo más reciente, ¿no? que he estado realizando, es dejar un poco de lado estas referencias. Creo que es difícil, ¿no? Finalmente, eso es parte de la historia, siempre estamos remitiéndonos a ciertos momentos, ciertos artistas, ciertas imágenes, hasta de forma inconsciente, ¿no? Pero ya siendo o teniendo estas reflexiones, creo que es al menos en mi trabajo un momento, ¿no? De dar paso a crear pues mi propio imaginario, crear mis propias imágenes, ¿no? Como justo como lo hizo Vladi, ¿no? A mí me impacta la manera en que de pronto tenemos aquí este ejemplo donde pone sus zapatos volando junto con un libro, ¿no? O sea, por ahí está la anécdota de dónde viene, ¿no? Esa imagen, ¿no? Pero el hecho de pensar eso, de no tener otro referente más que tal vez el vivencial o ciertas anécdotas y configurarlo dentro de una imagen, creo que es bastante importante, bastante interesante, y son algunas de las lecciones, ¿no? Que yo he tomado de la obra de Vladi. En cuanto a la relación de el dibujo y el grabado, bueno, pues yo mucho tiempo usé el dibujo como un paso previo para el grabado, o sea, como un boceto. Y tiene pocos años, igual revisando todo este trabajo de Vladi, que empecé a darle esta importancia al dibujo y darle su lugar a cada una de estas áreas, ¿no? Finalmente, cada disciplina, tanto dibujo como grabado, nos ofrecen pues posibilidades y tienen características muy, muy peculiares, muy, muy particulares. Y bueno, en Vladi pues, es muy claro cómo él se mueve tanto en dibujo, pintura, grabado, libremente, ¿no? Y explota o sabe aprovechar cada una de estas cualidades. Por ejemplo, en grabado tenemos esta posibilidad de crear texturas, o sea, desde el punto de vista netamente técnico, que no se pueden lograr con dibujo, ¿no? O pues la misma, los mismos soportes, las mismas herramientas, los mismos procesos son lo que hace diferente. Ahí hay otra diferencia, ¿no? Los tiempos, ¿no? Yo suelo trabajar principalmente grabado en metal, entonces uno no ve directamente la imagen. Tienes que imaginar tal vez un poquito lo que va a suceder en esa placa, y no lo ves hasta que hace la impresión, ¿sí? Cosa muy diferente con dibujo, que es inmediato, ¿no? Y creo que esa es una de las principales cualidades del dibujo. Entonces, digamos que otro de mis objetivos actualmente es justo eso, seguir explorando todas estas cualidades o características que tienen estas distintas áreas o disciplinas, aunque tienen mucha parte de ciertos principios, el grupo grabado, pues bueno, cada uno, como lo hemos visto en la obra de Vladi, tiene cualidades únicas.
Pues no sé, de momento aquí lo dejamos y no sé si hay por ahí más comentarios.